Vale, más No, amplio te estoy la grabando. espalda, ¿viste? Es muy No, es un cuchillo fino que es de bueno para 3 la altura. milímetros, K720, es mi cuchillo favorito, lo uso para cocinar asado todos los fines de semana que puedo, ¿no? Mirá, yo lo Y quiero tuvo así. un problema. Eso es lo que me pasó al mío. Tuvo un problemita Bueno, mirá, yo quiero decir a todos los clientes del taller que esto pasa después de 25 años de No, uso. ese cuchillo tiene 5 años. Lo que pasó fue que quise Ayer te romper. estaba sumando 20 más de No, la quise romper garantía. leña. Este cuchillo está diseñado para cortar. Es Sí, mirá, finito. mirá. Muy ¿Qué? finito. 3 milímetros con todo Entonces, como junto. yo tenía que cortar leña, lo puse arriba del quebracho, le pegué. Y no, no se rompió por la dureza. Ven que el grano está perfecto en acero. Sí. Se torció dentro de Ah, la. hizo Hizo esto. una. Claro, eso y se partió. Eso es Así la. que yo lo traje al taller para arreglarlo. Bueno, yo acá tengo el tema de que Para empezar, tengo dejo de todas las dos dudas pedazos que. que. Bueno, déjame, te fijas. Chabón, ¿qué es? Después, quiero ver esto, ¿qué será? Me lo regalaron en el laburo, loco. El sindicato. Algo ligué por Bueno, el pagarle. tema es que acá todos estos pedazos quedaron en la madera que estaba tratando de cortar. Ven que el cuchillo está súper fino, en este sector un poquito más grueso. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar para hacerme un cuchillo para que siga estando en mi cocina, digamos. Entonces lo voy a cortar por ahí, no me queda otra. Va a servir para comer. El Para hacer tema es algo. que este cuchillo obviamente tiene tratamiento térmico hecho, K720. Tiene una dureza, debe tener unos 60 robos de dureza porque quería un cuchillo bien duro para la cocina. Así que no quiero arruinar el tratamiento térmico. Porque, ¿cómo se arruina el tratamiento térmico? Calentándolo demasiado. Exactamente, aprendió bien en la escuela. Entonces voy a tener mucho cuidado al cortarlo de no calentar demasiado la zona. Yo lo voy a hacer con la lijadora. Si vos no tenés lijadora, me saco los anteojos, así no tengo tanta cara de nerd. Si no tenés lijadora y lo vas a hacer con un disco de corte, asegúrate de que la hoja no se caliente, la puedes ir refrigerando con agua o lo que fuera, pero nunca que se caliente la hoja. Yo en la lijadora voy a poner una lija nueva para que no se caliente y la voy a ir refrigerando. Ahí te muestro cómo. Bueno, voy a la lijadora. Ah, está re duro. Tengo mucho material para la lijadora. Vamos a cortarlo con la moladora. Lo voy a cortar no sobre la línea negra que hice, sino un poquito más arriba Para alejar sin. el calor. Sí, era demasiado, está re duro. Yo me lo mato en los brazos. ¿Cuántos marianos tardan para cortar un cuchillo? Due. Chistoso. Bueno, ahí volvemos a la lijadora. Un detalle cuando uno repara los cuchillos es que obviamente hay que reperfilar toda la hoja porque queda mucho más grueso, ¿no? Mirá, este es el filo original, ¿no? El desbaste cae y acá está mucho más grueso, así que voy a tener que ir a la lijadora también reperfilarlo. Si no tenés lijadora, tenés que hacerlo con un disco flab o algo porque cuchillo de tratamiento térmico y está duro, por supuesto. Así que volvemos a la lijadora. No, porque si no te choca los Claro, puños. ahí está bien, loco. Me gusta, ¿eh? Dice que no le saca mucha sangre y no te choca los nudillos. Ah, perfecto. Ahora mostrar parte, ¿no? Está bien, loco. Dibujarlo después. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar tijeras. Reperfilar esto. Porque ve como está súper grueso, no puede cortar nada. Voy al plano de la lijadora. Está re duro ese cuchillo, no sé cómo lo hace tan loco, mirá la. Está bien. Yo lo hago con la. ¿Cómo se llama? La chispa, puta. Chispa se llama. Chispa. ¿Qué estás leyendo la runa con la chispa de la lijadora? ¿Cómo? ¿Qué estás leyendo el futuro con la lija del. Estoy viendo cómo El cae horóscopo, el el horóscopo. horóscopo vikingo En latino, se Dinamarca, llama. ¿cómo le dicen a la chispa? A la chispa, Clodón.
¿Cómo? Te la acabo de decir. Cluda. ¿Qué es eso? ¡Ya me encontré! Money, money, power. ¿Dónde está vos? En mi bolsillo, en todo el mundo, ¿eh? Ponerla. Esta cera se templa a los 300 grados, entre los 300 y 850, al aceite tibio, y después se hacen revenidos por lo menos una hora. Ahí a la hora de revenido te queda como está este en 60 robos. Yo lo sé porque tengo un durómetro abajo, capaz que una vez lo mostré, que mide la dureza, entonces sé que ¿en cuánto la dureza que tiene? Pero está re duro. Ahí le pasé la lija 36, devasté bastante, ahora voy a una lija 60. Una cosa importante es cuando repares un cuchillo, capaz que estás reparando un cuchillo antiguo, lo que fuera, es el tema de los puños. Ahí se ve el mío que tengo. Este no es problema porque si yo lo borro, le puedo poner el cuño nuevo, ningún problema, es un cuchillo que estaba pegando el imán de mi casa. Pero tenerlo en cuenta cuando repares algún cuchillo antiguo, que el cuño es lo que le da valor a la pieza, ¿sí? Que la hace antigua o referido a una parte histórica. Es la marca. Si lo sacas la marca de agua, el valor real. De agua. ¿Viste como los billetes? De los billetes. Por eso te digo, esta es la marca. Bueno, de agua, listo. Voy a cambiar, voy a poner lija 60 y seguimos levantando. Auténtico. Déjame ver acá. Bueno, va con el 60. Pasé lija 120, 240 y un poquito de Scotch Brite, que es una especie de espuma abrasiva que hace este satinado parejo. Todavía tiene algunas rayas, pero es un cuchillo para mi cocina y no me importa que tenga rayas. Soy así, no me importan las rayas. Cuando le hago cuchillos para ustedes, sí, para mí no me importa. Pero pasó lo que les comentaba hace un rato, que se borró el cuño o la marca. Y te voy a mostrar cómo lo pongo. Después en otro video les voy a mostrar cómo construirse esta maquinita. Me parece que está piola para el año que viene. Pero les voy a mostrar cómo es el proceso. Lo que se usan son unos vinilos que están recortados con mi logo. A ver si lo vamos a sacar. Enterito. Ahí lo ponemos sobre la hoja. Obviamente la hoja tiene que estar desgrasada. Ahí lo pegamos ahí. Mira, pero está caliente porque le pasé recién el abrasivo. Y ahora levantamos. Cuando la marca queda pegada ahí, el vinilo, como te decía, te queda el negativo de tu marca, digamos, donde va a entrar la maquinita a hacer su acción. ¿Qué hace esto? Hace electroerosión. Hace una especie de cortocircuito y come el acero y eso hace que la marca quede. Obviamente queremos que haga cortocircuito, como así, por así decirlo, solamente en la marca, así que aislamos con un poco de cinta. Un poco de cinta de embalaje marrón, de la más común. Ahí, ¿por qué? Porque si hace contacto en otro lado de la hoja, también te lo va a marcar. Y vos querés que solamente quede tu nombre. A ver, flaco, si dejás hacer tanto ruido, más enfócalo, que la gente sepa que el ruido viene del encargado de limpieza. Bueno, ahí marcamos. Como ahí. ¿Qué pasa, Sutil? Te faltó un pedazo acá. ¿Qué arriba? ¿Qué tipo de observador es? ¿Viste? Tengo dos ojos por algo. Imagínate si hubiese tenido uno. No, capaz que no lo veo. Lo ves igual, pero con la... Lo quiero decir a la gente que hay que rodear la calcomanía por completo. Mira, porque si no... ¿Vos tenés tu marca? Sí. Después lo mostramos a la gente. A la gente. Mirá. Porque si no, se mete el ácido por acá. ¿Pero qué ácido? Es agua, González. pero come. ¿Entendés? Bueno, ahí lo que hice fue poner... Esto acá adentro, la maquinita esta, no la puedo correr porque está enchufada. Tiene un transformador de 200 miliamperios. Yo después en otro video les voy a mostrar cómo fabricarse una. Entonces uno de los lados, que es el negativo, va a la hoja, ahí con un cocodrilo que está bastante gastado. Y del otro lado tengo esto que está acá, que es solamente es un pedazo de tela con una madera para que no me dé corriente a mí. Y acá tiene un pedacito de inoxidable que es lo que hace el cortocircuito. En esto que tengo acá es agua con sal para facilitar que haga la acción. Entonces apoyamos ahí y van a ver si se acerca la cámara, que hace una especie de burbujas. Bueno, eso es que quiere decir que está haciendo efecto. La electroerosión. Efecto. ¿Cuánto lo dejo? Bueno, yo le hago 3 pasadas de 10 segundos, cuento 10, levanto, hago de nuevo, 10 segundos,
Acá como haciendo, en este momento la maquinita tiene dos posiciones, tiene una que es corriente alterna y otra que es corriente continua. La corriente alterna es la que hace el dibujo más profundo en la hoja y la corriente continua es la que le pone negro al fondo. Yo ahora le voy a dar los últimos 10 segundos de corriente alterna. Para explicarle en otras palabras, AC, DC como la banda. Vas de AC a DC. Empezaste la parte más rockera. Me estás desconcentrando, me estoy pasando. Bueno, ponemos ahí. Ahora voy a cambiar la posición de la máquina, le voy a poner corriente continua. Pongo un poquito de agua nueva. Y ahí le voy a dar, de nuevo, tres veces de 10 segundos. ¿Se va a contar todavía? A ver, contá, dale. 6, 7, 8, 9, 10. Left, enganche. 8, 9. La parte de enganche la entendemos toda. 5, 6, 7, 8, 9. Left, enganche. Enganche. Impresionante cómo se acuerda. Mirá, se nota claramente que tiene asistente de limpieza. Sí, el asistente está tomando café en este momento. Y porque no puedo hacer ruido cuando estamos haciendo videos. Así que yo estaba ahí. Mirá. ¿Lo ves? Mira cómo quedó la marca. 60 segundos en total de acción. Si ahí pasas el dedo, tiene profundidad. Ahora viene la parte del afilado. ¿Sabes afilado? Vos me enseñaste un par de trucos que podemos ir repasando. 2 millones, más o menos. 1.9. En casa tenemos siempre una piedra de afilar, como esta que tengo yo, que es una piedra bien hogareña, doble faz. Esta es bien gruesa, creo que eran los 120, esta 240, y eso te ayuda a dar el primer filo. En este caso el filo estaba más o menos ya dado, porque el cuchillo está bien finito. Pero ¿qué pasa si no tenés piedra de afilar? O si estás viajando, si ya fuiste de pesca y no te vas a llevar esto en la caja de pesca o a cazar. Bueno, a cazar fotografía. A caminar por ahí. Bueno, listo. Podés llevarte esto, mirá, que tengo acá. Es una tablita común y corriente de un cajón de manzana, eso que usamos para prender el asado. Bueno, de eso. Yo a esto le pegué un pedazo de cuero, un pedazo de cuero, un recorte de cuero que uso para las vainas, lo pegué acá. Si no tenés un pedazo de cuero en tu casa, pues, no sé, pedazo de cinturón. ¿Vieron el mousepad que se usa para manejar el mouse? Bueno, eso te va a ayudar. Tiene que tener un respaldo, un toque blandito. Y ahí vamos a conseguir lija al agua, esta doble A. Se venden en todos lados estas lijas, hay de todos los granos. Yo voy a arrancar con lija 220. Lo que hago es agarro un pedacito de papel de lija, mi taquito con el cuero y envuelvo sobre la parte donde está el cuero. Claro, Eso, ahí lo aprieto lo más posible. Yo, como esto, tengo acá detallado una morcita. Lo puse ahí acá. Si vas a pescar, te lo sostiene tu amigo. Claro, no, te llevo. No para cortarle el dedo, viste. Te llevas una chinche y lo pones con chinche. Y ahora, esto es para dar un filo convexo, ¿no? No es para dar un filo recto. Entonces, apoyamos ahí y vamos para siempre como buscando sobre la lija. Y encontrás el bisel justito. Exactamente. Ahí. Como este es un filo convexo, plano convexo, que viene así recto y después se hace una pancita, lo que uso para cocinar, esto me viene ideal. Entonces voy dándole ahí y voy hasta el cero, ¿no? Hasta que filemos. Esta es lija 220. Una vez que pasemos 220, que le va a pasar sutil, como este cuchillo estaba duro, le va a tener que pasar como media hora. Después pasamos a lija 400, 600, 1000, la que vos quieras, hasta que logres el filo que estabas buscando. El filo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene bueno este sistema de la tablita? Bueno, una vez que ya lograste el filo, ponele que ya le pasamos lija 600, seguís teniendo la tablita con el cuero y esto te sirve de asentador. Asentador final. Son como matar dos moscas en un tiro. ¿Cuánto pesa esto? 100 veces menos que la y sale bastante mal. Así que, sutil, te dejo acá. Vamos a probar la técnica. Tenés que hacerlo. De acá para abajo y acá. Es muy simple, como gustar. Claro. Ahí va. Tome la tostada, dale. Yo me voy a tomar la. No. Ahí. Ese para el otro lado. Ahí. Se nota que sutil no va mucho a pescar. Loco, yo pesco cosas grandes como promociones que valen la pena.
Pero no, no, pescado no, cosas vivas no sé. ¡No! Agujería, ¿por qué? Puse la trompa, entonces vamos a levantarlo un poco. Igual, ahí si pasa eso, caso de cambiar la hoja lija. Y listo. Este tenés que darla así, mirá. Sentí bien, sentí bien. Sí, siempre al mismo ángulo. Siempre el mismo ángulo. Pero lo importante es que vayas haciendo mucha presión, porque la hoja de este cuchillo está muy dura. Entonces lo tenés que dar un poquito con ganas. Pero está cortando, ¿no? Sí, está cortando, la verdad. Y esto es, como vos dijiste, porque esta ya estaba muy finita y ya en la lijadora. Claro, ya y esto ya no te va a calentar nunca la hoja, no tenés problema con tratamiento térmico. Después tira un poquito de agua, la verdad que no es necesario. Me hago otra vez, la grabo. Bueno, bueno, cambiamos de lija y seguimos. Esa está afilada, ahora vamos a sentar. Sacamos la lija. Ahí, y ahora tengo la parte de cuero. Pongo acá. Como mostró. A esto le puedes poner un poco de pasta de pulir, sería ideal. Puedes usar pasta de pulir bronce, esa que venden en cualquier supermercado, 3 en 1 o una vez, a ninguno de mis sponsors. Y eso te va a ayudar a un asentado final. El asentado es para pulir el filo y sacar la última rebarba. Y ya hay corto. Yo me parece que le hace una prueba de corto. ¿Vos te animás a cortar? Oh. Pero como el desafío se lo puedo decir. Mirá, mirá lo que tengo acá. Capacitado. Tengo un pedacito de cartón, se lo pongo acá porque sutil no es profesional del corte. No. Así que vos ponete ahí, ponete guante, por favor. Y protege los ojos. Claro. Porque aunque uno piensa o no, el cartón puede volar. Pero y volar y pegarte en el ojo, que te pegue un pegar en el ojo, obvio. El único pedazo que se bueno, yo te decía que lo vamos a hacer como un desafío sobre el fuego, lo vamos a hacer con fuego, ¿te parece? Fucking love it. Dale, a ver. Gracias. Ahí está, sutil. Pará que se atende, pará que se atende. Ahí está. Cortá rápido, Rápido. No puedes cortar nada. No, no, vamos de nuevo. Hay fuego, hay todo. Dale, vamos. Y vos, si no lo corto lento, vos vas a una. Dale. Rápido. Esto se cortó. Creo que no es tan fácil. No se cortó nada. Sí, ahí. Mirá. Bueno, ahora proba vos. No, déjame yo si la tortilla. Oh, qué agrandado. What the fuck? Ya vieron que funciona, una reparación. Bueno, nada, les mandamos un abrazo a todos. Próximo video va a ser bastante más serio y bastante más técnico. A la una. Abrazo. ¿Viste que no es tan fácil? No es tan fácil, loco. No es.